por la casa. Vengan por la casa. Gregorio, amigazo. ¿Cómo anda tanto tiempo, Gregorio? Gregorio González. Gregorio. ¿Y acá el amigo cómo se llama? Medina. ¿Cómo anda, don Gregorio? ¿Esperando los reyes? ¡Vamos, Gregorio, viejo! ¡Fuerza, Gregorio! Estamos esperando. ¿Foto? ¿No? ¿Sacamos una foto con el rey? Ah, también, sí. Sí, póngase lindo, ¿eh? Sí, sí. ¿Una fotito puede ser? Sí. Hay que subirlo, ¿sabes? Muchas gracias. Y nos preparamos para recibir a los tres Reyes Magos, según cuenta la historia. Una brillante estrella dio a los magos de Oriente hasta de que noche en el lugar donde se encontraba el niño. Hoy la estrella que ilumina la entrada al templo y la que guía a los reyes para que lleguen a coronar esta mágica noche que debe ser una vida y la ilusión. Desde Oriente a San Miqueló llega Gaspar, Melchor y Baltasar, los Reyes Magos ya están ingresando, montados en sus caballos, acompañados en el peso los veteranos que ha traído la alegría y emoción de impecables pasajeros quienes colaboraron durante el viaje en repartir caramelos a su paso por las calles de nuestra ciudad. Los viajeros son chicos del taller protegido del centro de día y niños ávidos de vivir esta hermosa experiencia, al tiempo que acompañan al pasaje personas participantes como Gladys, Susana, el Niato, este magnífico y solidario evento social que organiza y sostiene el Club Rover desde hace 50 años para alegría, admiración y satisfacción de la comunidad toda de Yaliqueló. Melchor, Gaspar y Baltasar, como lo celebramos los cristianos, como indudablemente esa estrella que guió
a los Reyes hoy vuelve a repetirse en nuestra ciudad. Recordamos, esta fiesta fue declarada de interés provincial, la fiesta de los Reyes Magos en San Miguelón. La fiesta de toda la comunidad, por esa estrella que llegaba a Oriente cuando nacía el niño Jesús. Y hoy está aquí, en este pesebre, junto con los pastores. Ahí está Melchor, Gaspar y Baltasar, que vienen recorriendo. No dejemos de aplaudir, no dejemos de batir las palmas, porque son 50 años, porque es esta fiesta cristiana, es una fiesta que todos celebramos. Son los 50 años del Club Rover Deportivo y Social. Aquellos visionarios, aquellos hombres y mujeres que alguna vez se rindieron para plasmar esta fiesta que ha tenido continuidad en estos 50 años. La emoción, me imagino, de cada uno de los tres reyes. La emoción que deben sentir, ese legado que han dejado, dejado aquellos creadores para que esta fiesta sea verdaderamente una fiesta de toda la comunidad.